en el editorial publicado ayer por un diario de circulación nacional, se da cuenta que el panorama económico de nuestro país ha cambiado favorablemente en los últimos meses. Del panorama oscuro, refiere el editorial, visualizado por el gobierno hace 3 meses, se ha pasado a un optimismo cauto. Esto debido a que el desempeño de la economía nacional e internacional ha mejorado considerablemente en los últimos meses. En el plano internacional, los indicadores económicos han mejorado en forma notable, de forma tal que se vislumbra ya no un colapso económico, sino solo una desaceleración. En Estados Unidos se espera una mejora en los niveles de empleo, en la eurozona se habla de una recesión leve y en América Latina se espera apenas una pequeña disminución en las tasas de crecimiento. En el plano local, en Costa Rica, el Producto Interno Bruto es probable que se ubique en alrededor del 4% real, lo que es superior al promedio latinoamericano y por encima del 3.8% originalmente estimado por el Banco Central. Además, sectores importantes de nuestra economía, como la agricultura, la construcción, las exportaciones, el comercio, el flujo de inversión extranjera directa y los servicios han venido teniendo un crecimiento leve pero sostenido. Inclusive el índice mensual de actividad económica se ha venido acelerando favorablemente en los últimos meses, al punto de haber casi recuperado los niveles anteriores a la crisis de un 6% en su variación interanual según datos del Banco Central. Los aspectos anteriores han permitido una relativa estabilidad en el tipo de cambio y el nivel interno de precios, lo que ha contribuido a generar mayor confianza en el sector empresarial y en general en la sociedad costarricense. Prueba de ello lo constituye la expansión creciente del nivel de importaciones de materias primas, bienes de consumo y de capital cercano al 20%, todo lo cual nos debe llenar de optimismo. Sin embargo, no podemos lanzar todavía campanas al vuelo o dormirnos en los laureles. Para nadie es un secreto que un elemento determinante de la economía de cualquier país son las finanzas públicas. Cualquier país con un faltante fiscal consolidado, como es el caso de Costa Rica, que se ubica alrededor del 7%, si se incluye el gobierno, las instituciones descentralizadas y el Banco Central, puede ver afectada la totalidad de su economía. No es tampoco ningún secreto que hay aspectos externos a cualquier economía y que escapan al control de los gobernantes, como lo son los precios internacionales del petróleo, que han venido subiendo para ubicarse por encima de los $100 en las últimas semanas, al igual que la gran liquidez existente en el mercado internacional, principalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, que amenaza con crear inflación en el futuro. Esos dos ejemplos que he citado no pueden ser controlados ni evitados por quienes manejan la economía del país. Sin embargo, hay aspectos que sí dependen de los costarricenses y que está en nuestras manos controlar, como el hecho de realizar mejores esfuerzos por aumentar los ingresos y racionalizar los gastos del gobierno central, evitando con ello afectar, por ejemplo, las tasas de interés que gravitan sobre el déficit financiero y que han venido creciendo durante todo este año, o en igual sentido la inversión extranjera que podría disminuir y afectar el tipo de cambio. Es necesario hacer llegar recursos frescos al gobierno central para que mejore el flujo de caja y la liquidez de este. Es preciso tal aspecto para que no se detenga la inversión social y los programas de atención a la ciudadanía, para hacer más obra pública y más desarrollo social, para incrementar la presencia del Estado en la economía, para mejorar la educación pública y la seguridad ciudadana en general que tanto demanda el pueblo de Costa Rica. En ese sentido, la aprobación del plan fiscal reviste una enorme importancia, tal y como lo han comprendido todos y todas las diputadas de este plenario legislativo, al llegar por fin a un acuerdo que permita su pronta votación en este plenario. Yo soy optimista, al igual que el gobierno central.
Ciertamente el plan fiscal que estaríamos aprobando no es el ideal, pero es necesario. Aunque no es la medida suficiente para sacar adelante la economía costarricense, cuya suerte dependerá también de otras variables, como evitar la llegada de capital especulativo y controlar el tipo de cambio para dar competitividad a las exportaciones, entre otros elementos. Costa Rica tiene que estar preparada para afrontar los vaivenes de la economía local e internacional. Pero la principal preparación es tener las finanzas sanas. Para poder tomar medidas hay que tener plata. Para continuar con el desarrollo hay que tener recursos. Nuestra economía es vulnerable y para que el gobierno pueda tomar medidas oportunas requiere de recursos para poder promover gastos internos e inversión interna y reactivar todavía más nuestra economía. Con un déficit fiscal elevado, eso no se puede hacer. Por esa razón me siento optimista, porque al brindarle más recursos al gobierno, todos los y las costarricenses veremos mejorar nuestro nivel de vida. Nuestros niños y niñas podrán tener un futuro más sólido que les permitirá llegar a ser mejores personas, que les facilitará, en fin, cumplir sus sueños y propósitos de sus vidas sin que la escasez de recursos del gobierno se los impida. Tomemos en cuenta finalmente que este proyecto ha sido discutido más de un año, siguiendo los procesos acordados en este plenario legislativo, con un conocimiento de la inmensa cantidad de mociones que han sido discutidas, reiteradas y sometidas a revisión. En fin, este es un proyecto maduro. Hemos tenido suficiente tiempo, compañeros y compañeras diputadas, para hacer negociaciones, para escuchar a todos los sectores de este país que han querido venir a consultar y a proponer sus propuestas. Se ha mejorado el proyecto, se ha socializado en gran medida, y este proyecto, diputados y diputadas, es un proyecto transparente, es un proyecto que hemos construido día a día y es el proyecto que tenemos para sanear las finanzas del Estado costarricense. Ahora, compañeros y compañeras, es el último paso. Demos ese paso y démosle a Costa Rica la oportunidad de seguir creciendo y que nuestra economía crezca cada día más. Muchas gracias, presidente.